largo del día una gran afluencia de bailarines. Un total de 9 horas y media de baile ininterrumpido, donde hemos tenido y podido ver las mejores parejas de toda España. Entre ellas, pues la mayoría también de Aragón, porque hacemos paralelo al campeonato nacional el campeonato autonómico de Aragón. Pues llevamos un año y medio, casi 2 años bailando juntos, y entrenamos, por ejemplo, los martes en mi pueblo y los viernes en Alcoriza. Nos vamos rotando las horas para entrenar y bueno, somos bastantes amigos y vamos bien. Yo empecé hace un año y medio a bailar porque como veía que mis padres bailaban y vi que me gustaban, dije, pues mira, yo podría probar a bailar, y dije, pues me apunto, y me apunté y me gustó mucho. Y de entonces me gusta mucho bailar. Aproximadamente hemos tenido unas 115 parejas, contando las de ámbito nacional más las de Aragón, unas 115 parejas. En principio no lo topan como un deporte, o sea, se inician al baile aquí en lo que es la comarca del Bajo Aragón, de Matarraña, Bajo Martín, en fin, todo el entorno, pero no se inician como un deporte, sino como meramente un baile, un pasatiempo. Pero poco a poco van viendo que sí tiene otro enfoque, ¿no? Además de lo lúdico.